Y bienvenidos a Homo Cognito Fifth. Soy tu anfitriona, Prisa Sagari. Gracias por suscribirte, por darle click a la campanita, por dejarme en la caja de los comentarios tu comentario y tu me gusta, que es importante. Hoy en día, el tema que te vengo manejando tiene que ver con Elena, da Anand, con la tía Elena. Pero hay que comentar que esto tiene que ver con mensajes de estas naciones de las estrellas para este 2023, que ya sabes que acaba de comenzar. Y que, pues bueno, Elena, como ustedes saben, ha comentado sobre lo de Thorhan, y que pues ella ha tenido contacto con Thorhan y su crew, por decirlo menos. Y entonces ya se están denominando como un personal y como amigos. Ellos no están con la jalada de que los llamen hermanos mayores, ni de chiste. Y entonces está muy interesante lo que ella pues dejó a través de su página de internet. Y pues lo que yo vengo a hacer más o menos es hacerte pues la traducción, que es lo que se dijo hoy en día, porque sí me vi más o menos el video donde ella pues comenta que está en Francia o estaba en Francia. Y entonces pues ella pues pasó el mensaje de lo que es este año, que ella pues nos vino diciendo que iban a armar muchas cosas y que pues todavía en enero estuviéramos pendientes para de cierta manera pues no estar en el espanto total. Y entonces las cuestiones van más o menos así. Dice, 2023 va a ser interesante. Este año pues va a ser un punto clave para la historia de la humanidad o de la Tierra. He visto el futuro ya, y en 20 años a partir de ahorita se van a atesorar muchas cosas, porque nosotros pues vamos a estar en lo que sería, ahorita te digo, porque vamos a seguir adelante. Dice, es extraño en lo que hay que pensar, porque creemos que no podemos hacer nada. Sin embargo, esta capacidad para vivir en paz es una ilusión, ya que en realidad somos muy capaces de vivir en armonía. La razón por la que hemos estado debatiendo tanto, en lugar de debatir de manera inteligente de diferentes perspectivas y opiniones, es porque nos han hecho manipulaciones para hacerlo. Dice, en este año vamos a tener que entender esto, porque hay conflictos entre seres humanos y, bueno, está a punto de alcanzar un paroxismo tal que la humanidad pueda entender algo. Desafortunadamente, esta es la forma en que la humanidad siempre ha funcionado. Como seres humanos, a menudo nos llevan al extremo para aprender una elección, hacer lecciones de esto y cambiar el comportamiento típico del ser humano. Thorhan dice que es su contacto, ya sabemos de dónde proviene, y ella reúne mensajes de diferentes personas, y sobre todo porque muchas personas desde el 2020 empezaron a seguir su trabajo. Antes de compartir los mensajes, dice, hay que recordar que los extravagantes positivos
O estos seres positivos no quieren ser adorados ni admirados, sino considerarlos, subrayen esto, como personas iguales y normales. Para aquellos alucinógenos de que creen o alucinógenas que son hermanos mayores y que Hare Krishna y que vamos a estar en conjunto y ellos son unos seres mejores que nosotros. Ahí está lo que comenta ella. Solo han nacido en una cultura, en un lugar y un tiempo diferente. Y siempre han luchado contra eso. Todos los que se llaman así como que a sí mismo maestros o señores o la palabra en inglés Lord, con respecto a estos que han estado fuera de nuestro entorno en la tierra, dice no es correcto. Debido a que estas naciones positivas de las estrellas nunca se van a presentar como tales. Aguas, a quien escuchan. Solo los que son regresivos lo hacen. Como el señor de Astar, dice, es un típico ejemplo. Astar solo es un título militar, no tiene ningún sentido. O según la divulgadora o el divulgador que supuestamente crees que los tienes que llamar hermanitos mayores, tampoco. O sea, ellos quieren ser amigos, no nada más. Según y la visión de Elena. La razón, dice, por lo que estoy mencionando este tema, es porque Thor Han fue promovido recientemente. Siempre le pidió a ella que no lo contara porque no tiene relevancia o importancia alguna tener un cargo mayor. Dice, solo es agregarle un título de la milicia. Desde que estas, pues, agarrones que tuvieron llegaron a su fin en este sistema que estamos nosotros, Thor Han trabajó con gente de la Tierra y tuvo más tiempo para realizar otros trabajos, o sea, no nada más se dedicó a estar aquí pendiente y estar contactando a media humanidad para resolverle sus problemas de manera categórica, porque pues es otro boleto lo que ellos vienen haciendo. Dice, recientemente trabajó en Marte, en colonias como Alpha Centauri, como ella lo describió en su libro The Seeders, que ya más o menos te lo conté que ella lo sacó. Y en algunos de sus videos ha mencionado que estuvo en Júpiter, en Ganímedes y en muchos lugares diferentes, y también trabajando con los laboratorios de gente de aquí de la Tierra en el lado que no se ve de la Luna, que están produciendo tecnologías de medicina. Y él ha trabajado con este alto mando. La nave que ella denomina Excelsior, y esto es por la gente que está trabajando también de la Tierra, y así se llamó por Thor Han. Esta estación de batalla es una de las cuatro que son naves madres de este entorno que él maneja. Cada una de estas naves tiene un alto mando, y el alto mando de estas está dirigida por Excelsior y por un alto comandante que es, pues yo creo que fémina, porque se llama Ardana. Hay muchos oficiales y comandantes que son de alto mando. Y también Thor Han ya subió de nivel. Y sigue siendo el comandante de la flota, pero también trabaja con otros oficiales de alto rango. Es capaz ahora de compartir información y va teniendo acceso a esos secretos de los procedimientos diplomáticos, porque todo ha sido
como de forma política, por eso les digo que la exopolítica es lo de hoy. O sea, sin alucines baratos, como también este señor pobrecito, ¿cómo se llama? El Sixto Paz. Y uno que otro inventado que quiere seguir los pasos de Sixto Paz. Y hasta dan conferencias pedorritas en lugares muy pequeñitos, tratando de llevar lo que es una fantasía, más que aclararnos qué rollo con todo esto. Dice, su título ahora es oficial de alto mando, pero él sigue siendo abordado como Thorhan. O sea, no hay titulito ahí de decir yo me siento más, yo me siento menos, porque ya ascendí un rango. Dice, es su función y su trabajo. Y no es de manera personal quién es él. Y dice, lo quiero dejar en claro para todos los que conocen a los humanos lo suficientemente bien. La promoción que se le hizo recientemente también tiene que ver con que Elena sea la que siga vertiendo estos mensajes y que se involucre en eventos ya de diplomacia o de política, para aterrizarlo mundanamente, que ya no sea nada más aquí, sino que ya esté ella también interactuando con ellos, para que pueda compartir todo con él y él pueda acompañarme. Como, por ejemplo, cuando ella tiene interacción con Ea. Ahí va hacia un consejo superior. Ahora bien, lo que dijo Thorhan es lo siguiente. Se acabó el tiempo de estar arrodillados. Hay que levantarnos. Muchos de ustedes ya estaban acostumbrados a arrodillarse, perdón, y doblarse del miedo, porque fueron manipulados. Estaba muy mal. Nadie debe de arrodillarse frente a nadie ni a nada. Somos fractales de fuente y ni siquiera frente a la fuente debes de arrodillarte. Elena comenta aquí. No te arrodilles, eso es todo, levántate, arrodíllate solo frente a tu propia divinidad, deja de arrodillarte, no frente ni a una cuestión eclesiástica, que ya saben de las oficiales, o hacia un dios o alguien supremo, o también que tenga que ver con la polaca o alguien que te dicten que es el mandamás. Ese es el viejo paradigma. Cuando un paradigma cambia, el paradigma antiguo siempre se va a defender. También habla dentro de estos comunicaciones que tiene la comandante Ardana, que dice, esta pues conjunción que hicieron con nosotros en la Tierra ha tomado el control de estas instituciones, que ya sabes cuáles son, reemplazando progresivamente al personal clave. De aquí no puedo decir nada más. Trabaja en la unidad, ya que la oscuridad trabaja en la división. No teman más a la autoridad. Hay dos lados de autoridad. Solo debe de existir como una línea guía a través de tiempos de caos, sugiriendo y nunca imponiendo como una guía. El otro lado de la autoridad que pide que sacrifiquen sus pequeñas libertades diarias más simples por el bien de una sociedad que no se ve, ya sabes cuáles son, una agenda que no le beneficia a nadie. Estamos aquí incluso si no nos estás viendo. Siempre hemos estado aquí. Cuando no entiendas por qué no nos puedes ver como a ti te gustaría, recuerda que somos muy activos atrás en las escenas. Estamos trabajando muy de cerca con sus buenos líderes y nuestros programas, que son de la
ya sabes cuáles, comunes dentro del planeta y fuera del planeta. Este año vamos a lanzar más revelaciones que van a ser de modo científico para ustedes en la Tierra. Los miembros de lo que maneja Thorhan, como Umite, Silo y Metón, han estado activos compartiendo estas tecnologías con muchos de los contactados. Estas personas pronto hablarán porque realmente ya tendrán su protección por nuevas leyes. Así es que lo siento mucho por los inventaditos que se inventaron un nombre y que se inventaron un apellido porque según los estaban persiguiendo. A ver si ahora salen con su buena cara. Dice, será un año de descubrimientos, redescubrimiento de su propia soberanía y capacidades cognitivas humanas. Van a redescubrir tecnologías que se van a lanzar. Y el antiguo pasado, ese volverá a la superficie, especialmente relacionado con islas en sus océanos y que abran las pirámides. Eso dice. También comenta, pues, Elena, sobre todo para comentar qué pasa. Y entonces hay un alto mando de nombre Denethor, que dice, Denethor trabaja con estos programas espaciales en conjunción con estos que están dentro de la Tierra, que han trabajado con ellos. A bordo del Excelsior es asistido por una mantis Meisha. Ahora bien, la verdad finalmente se va a revelar con respecto a la gente que yo he venido a traer de estos programas. Y ella en el video menciona, así como lo hizo Jean-Charles Moyer, Tony Rodríguez, lo hizo ay, el que también estuvo en Marte, que se me fue el nombre, entre muchos otros que hemos venido hablando ya hoy en día. Los agentes del enemigo serán inofensivos. Los verdaderos testigos que actualmente tienen miedo de hablar darán un paso al frente y van a hablar. Esta nueva información va a chocar con testimonios anteriores porque ocultaron todo esto. Y va a chocar con los inventados que los contactaron a lo mejor fracciones oscuras pensando que eran los que realmente deberían de haber contactado. Así es que hay unos que van a estar despertando de un gran embudo donde se les metió gachísimo. Aquí Elena comenta, ha habido miembros y reclutas genuinos de estos. Y aquí te los menciono, que te digo que algunos se me perdieron. Estos fueron programas positivos con la gente que trabajó en la Tierra, como Jean-Charles Moyer, del programa del Cinturón Solar. Programas del espacio que también no fueron tan bonitos, que se les denominó Nach Waffen. Y ahí tenemos el testimonial de tres partes aquí en YouTube de Tony Rodríguez y otros como involucrados, que fueron Randy Kramer, ahí está, Rebecca Rose, Niara Terela Isley, entre otros. Está Chris O'Connor. Por eso yo les digo que lo siento por estos inventaditos, la neta, porque esto parece que están despertando a una cosa que nosotros pensábamos que no existía y que pues a mí me da gusto comunicarte todo esto para que te des cuenta en qué andamos. Ahora bien, también muchos de ellos se corroboran entre sí
y otros no. Porque a lo mejor los que no se corroboran, a lo mejor son inventados que se quedaron en la época de Nino Canon y que no tienen nada que ver. Cuando una misma información, oigan lo que dice la tía Elena, cuando una misma información es corroborada por diferentes fuentes, fortalece la verdad, dice Denethor. Entonces, aguas a quien escuchan. Algunas personas han estado trabajando para lo que se conoce como el estado profundo y fueron programadas para cerrar la divulgación de esto que estaba sucediendo, pero fallaron porque se están volviendo pícaros sin maestros. Más o menos así es el asunto. Elena aquí comenta, mira, ahora está de vuelta en el sistema de Sirio B, en su mundo natal, Nian. Y va así. La libertad de la servidumbre del Naboo ahora se ha propagado a otros sistemas de las estrellas en un efecto de bola de nieve. O sea, hagan de cuenta como cuando estás juntando ligas y que la liga se va volviendo una cosa de una bola grandísima. Los Naboo están listos. Es posible que ya se derrote al enemigo más aterrador uniéndose. Nunca pierdan las esperanzas. Elena aquí comenta. Hace mucho tiempo me dijeron que el destino de esta tierra sería decisivo. O sea, nosotros estábamos jugando un papel muy importante en todo lo que es la galaxia. Y les digo, había muchos que estaban inventando cosas nomás por figurar. Y pregunta, ¿cómo un planeta simple en el borde de la galaxia va a ser decisivo para el resto de la galaxia? Esta situación ha estado sucediendo en muchos otros lugares. Y había una segunda ubicación que enfrentaba el mismo problema. Epsilon Eridani, el mundo natal de un amigo de hace mucho tiempo, llamado Balnek. En 2021, los oficiales de Evan escaparon de la base, que hasta hicimos un programa de la base de Dulce, y los atraparon en una puerta de estas de las que cruzan de un lado para otro, cerca de Júpiter, atrapados y llevados al Excelsior. Para esto, Thorhan ya estaba liderando la expedición y él fue quien les echó el guante. Y esta fue una de las razones por la que le dijeron vas de alto rango. Los ébanos, como la mayoría de estos cabezones grises, no tienen nariz protuberante, pero usan una ropa prostética que parece tener aquí una nariz grande, porque vi el video y le hace así como que era como algo ficticio. Esto les permite respirar en aquí, en nuestra tierra. Esa es la razón por la cual los ébanos a veces se les han llamado grises de nariz larga. Los oficiales de Evan fueron atrapados de inmediato y puestos en éxtasis en unos tubos de gel azul que se pueden ver. Esto sucedió lo suficientemente rápido y fue la primera porque su conciencia se dejó de forma intacta dentro de estos cuerpos. Por lo general, cuando se van capturando a estos chaparros grises, se desactivan instantáneamente. Y lo que sería la reina de la colmena, como si estuviéramos hablando de abejitas, se los quita de forma instantánea y remota para que ellos no filtren ninguna información sobre la colmena y de todo lo que vendría siendo el colectivo. Así es como Denethor podría descifrar el código de la colmena. Y una cosa desagradable fue enviada de vuelta en la frecuencia de la colmena. Porque esto es aquí puro conciencia.
porque ellos saben utilizar la conciencia y algunos que quieren hacer parafernalia de que supuestamente saben todos estos temas, pero todos los seres humanos estamos tan taruguitos que no podemos entender todo este tipo de cosas, se quieren a hacerlos interesantes, cuando no. Está muy sencillo, ¿eh? Para todo lo que yo he venido escuchando, viendo y trayéndote los programas. El colapso de la colmena de Naboo ha permitido que sistemas como Sirio B y otros se vayan liberando de esta tiranía de los de Naboo, y los grises ya los echaron. Con el colapso de lo que fue la colmena de Orión, el imperio de Naboo ahora está cayendo. Sin embargo, estos grises son como todas las formas de vida en el universo, criaturas de ya sabemos dónde, de la fuente, y están volviendo a reformar sus colmenas planetarias de forma original, con la conciencia central de cada planeta como una colmena planetaria, como fue desde un principio antes de que los Betelguese Ivans crearan la colmena de esta superreina de Orión, de Nébula, reagrupándose a todos en uno. Estas diferentes culturas de estos grises son liberadas de la asimilación y van a sobrevivir, ¿eh? No crean que ahí fue todo. Pero el imperio de Naboo fue y se llamaba. Dice Elena, espero que por ahí los grises aprendan esa lección de esto y vayan creciendo en conciencia. También para que no crean que porque estaban en una cuarta dimensión o una cuarta densidad, eran muy inteligentes más que el ser humano y que el ser humano era el tontejo. Y sabiduría, el universo está lleno de sorpresas. Y por aquí habla de un piloto llamado Celadión, que dice, siempre mantén la alegría y la diversión en tu corazón, ríete cada día por una tontería, nunca dejes pasar un día sin una sonrisa, esto es poder. Así es que no nada más es vibra alto a lo tonto. Ahí está como comentan ellos. Ahora viene otro que vendría siendo Akbarú de Talihara. Perdona solo una vez que hayas ganado la pelea. El perdón es la aceptación. Acepta solo la victoria. Entonces perdona para cortar el enlace y liberar a tu enemigo. Aquí Elena hace su comentario y dice lo siguiente. Akbarú dejó su mundo natal, Talihara, en el sistema de Icyclone, para escapar de la autoridad Talshiar y encontrar ayuda para salvar a su pueblo, se unió a Thor Haneridon hace unos años como un soldado y también como alguien que ya sabes de Pum Pum, y se hizo amigo de Thor Han. Akbarú ahora está interesadamente entrenado como embajador. Una vez que esté listo, podrá volver al sistema Icyclone en nombre de lo que es la GFW y tratar con seguridad con el gobierno de Icyclone. Será protegido y respaldado en donde ha estado ahorita. Así es como Akbarú va a salvar a su planeta. Akbarú conoció a una dama pléyade Diana de Maia a bordo de esto que ella denomina el Excelsior. Se llama Nora y trabaja en el Departamento de Ciencias de la Mil, en administración. Nunca pude comprender por completo de qué se trata realmente su trabajo, pero sé que es jefe, que es su jefe, es de Netor. Es delegada y a menudo usa un largo cabello rubio con una cola de caballo. Sus ojos son verdes y pues los dos están bien a gusto. Para que vean que no difiere mucho
de cómo nos llevamos a veces en el planeta humanamente hablando. Y ella, pues ya está en Barcelona. Nora pronto dará a la luz a su hija Amy. Para que no crean que todo es que es sacar, meter, sacar, meter, sacar, meter cuestiones de aquí de los humanos. Si no, ellos también pueden, ¿eh? Y muy bien. También habla de el alto consejo de Anax y el consejo Alnilam de 5, Dama, que es una de las que también está ahí. La tolerancia y la unidad son la única condición. Abrazar la nueva era acogedora de la Tierra como una cultura de la galaxia. Elena comenta, lo que es el estado profundo condicionó a los humanos de la Tierra para temer lo que es diferente y con miedo y trajeron odio, temiendo lo que no entiendes y lo que no es como tú, los odias y quieres dañar. Una de las principales razones por las cuales los humanos de la Tierra fueron preparados de esta manera, además de, y que por supuesto, la agenda de dividir y conquistar para el control de lo que es la población por parte de ustedes, ya saben quiénes, es que el día en que nos encontraríamos con estos seres que son positivos, que son aún más diferentes que todos nosotros entre nosotros, los que haríamos es que les temeríamos y tendríamos desconfianza de ellos. Por lo tanto, negarse a avanzar hacia nuestro futuro positivo, como viaje a las estrellas. Este miedo a la diferencia también alimenta la falsa invasión que estaban planeando de estos seres de la agenda de ya saben quiénes. Por favor, descondicionen el odio, dejen de odiarse y discutir. Las diferencias son geniales, emocionantes sí, e intrigantes. Comunicarse, aprender unos de otros. Aprende de tus diferencias, únete en tus diferencias. La diversidad hace que el universo es lo que hace que la vida suceda en todas partes. Y luego dice aquí una sorpresa. Thorhan tuvo una sorpresa para mí y para todos. Mientras él estaba siendo nombrado de un alto mando del Excelsior, él pudo acceder a una comunicación segura con alguien que ha sido un muy buen amigo desde hace mucho tiempo y un amigo desde la infancia de Elena. Un regalo de las estrellas 2020. Él era parte del equipo de rescate cuando era niño, dice, era niña, dice Elena, y me trajo muchas veces para entretener vuelos en el espacio con Thorhan, como era en ese momento piloto de explorador bajo el mando de Thorhan. Es conocido como Balnek, pero su verdadero nombre consistió en revelar que él es Valoriano Nek'Oroyan del planeta Amakan en el sistema estelar de Kohan, que sería Epsilon Eridani. No es un pleyadiano, sino un Kahel. Yo diría, ¡qué bueno! Dice Balnek fue despedido de sus funciones. Ya sabemos dónde, de dónde trabaja Thorhan, en este sistema estelar en el mes de octubre del 2021, cuando un contacto que tuvo en la Tierra tuvo una programación que sería, ya saben cuál es, de la MK, y que nadie pudo detectar de antemano. Balnek tuvo que irse para su propia protección. Toda la historia de este Balnek está dentro del libro de Elena. El siguiente mensaje fue transmitido a través de una comunicación que Thor tuvo con Val. En ese día, que sería 0101 del 2023,
Con una comunicación segura, la monitorearon y la monitoreó Ardana. Un representante de un consejo superior, que es también de donde trabaja Torhan, y un representante del consejo de los andromedanos, porque todos se cuidan unos a otros, arriba. Estaba un poco emocionado por recibir el mensaje de ese viejo amigo, Balnek, porque había pasado tanto tiempo que no se había oído hablar de él. Primero hablé sobre Balnek y mencioné su nombre en su primer libro que escribe Elena en el 2020, Un regalo de las estrellas, pero también hizo un video que muestra cuadernos y dibujos de la infancia de ella cuando lo dibujó en 1970. O sea que Elena de tener, pues a lo mejor unos 60 y qué óvole. Si no vamos mal, ¿eh? Ya estaba mencionado su nombre. Ahora bien, Balnek de Kohan está ya retirado de todas esas funciones. Y dice así: diles que nunca olvidaré mi tiempo sirviendo para, ahí con Torhan Eriedon, con gran tristeza tuve que dejar mis deberes en el sistema Sol, pero en mi corazón ya sabía el resultado de lo que iba a pasar en este sistema estelar. Comencé un nuevo capítulo de mi vida en ahora, a la hora de la Tierra, o en la hora de la Tierra. Octubre 2021, con una nueva asignación a un nuevo sistema no revelado. Yo ya no soy comandante de la flota para la GFW, pero ahora tengo un trabajo bastante interesante. No puedo decir más. Me alegra que Torhan se le haya permitido excepcionalmente transmitir este mensaje. También les estoy confirmando con verdad, honestidad, que ya no he estado en contacto con nadie de la Tierra desde el 2021, cuando fui despedido de mis funciones y me enviaron lejos. Las mentiras presentadas en mi nombre no tienen vínculos conmigo. Aquí todos nos cuidamos y nos cuidamos bien. Tengo como testigo al Alto Consejo de la GFW, y también de aquí del mundo, y el Consejo Senatean. Te saludo con cariño, volveré cuando todas las ilusiones se hayan roto. Dice Elena: recibí este mensaje, fue muy emocional para todos. Balnek está feliz y estará bien. Sin embargo, le gusta su nuevo trabajo, al que necesitaba tiempo para acostumbrarse. Las distancias en el espacio son muy cortas cuando tienes tecnología adecuada, por lo que Torhan ha tenido algunas ocasiones para reunirse con un bajo monitoreo. También está un embajador y comandante de operaciones, Valtor, que también está dentro de la GFW y el Consejo de los Cinco. Une y deja de jugar los juegos de división. Siento una gran simpatía por la gente de la Tierra, incluso si prometí permanecer discreto. Estoy trabajando efectivamente dentro de los círculos que son de la polaca de esta alianza aquí, en este planeta. Estamos preparando la divulgación de esta cinturón solar a la conciencia civil. Imagínense. Elena, el comandante Valtor es la persona más difícil de unir. Y aunque hubiera podido contactarlo yo misma, Torhan asumió el desafío de hacerlo por él mismo, por la única satisfacción de sorprenderla. La divulgación de este Solar Warden será una gran puerta que se abrirá hacia la revelación completa de estos programas. Sin embargo, no sé si sucederá para el próximo año, ya que Valtor dijo que estaba en proceso de preparar esta divulgación. Personalmente, creo que todo, de todos modos, puede suceder de 2 a 3 años. Esa es su opinión personal. Luego está Ona,
que es otra de las que ya hemos hablado por aquí. Todos los arcos se han activado ahora. La ventana 2017-22 fue exitosa. Adelante. Hubo un mensaje del Egoni y se hace aproximadamente más de medio siglo, refiriéndose a una ventana de tiempo entre el 17 y el 22, durante el cual podíamos cambiar líneas de tiempo de lo que estaba pasando de forma negativa hacia el lado positivo. La gran noticia fue cambiada. Lo arreglamos y ahora se ha estabilizado. El solsticio del 21 de diciembre del 2022 se estableció esa línea de tiempo y se cerró la ventana, y ahora estamos avanzando hacia un futuro positivo para lo que es la humanidad. Como dijo Ona, tuvimos éxito en este desafío, ganamos. La línea de tiempo ahora sí ya está asegurada. Solo ahora lo que queda por hacer es recuperar el poder, que vendría siendo el poder de la humanidad. De todos modos, va a avanzar positivamente, pero si quieres acelerar las cosas, es posible que quieras hacer lo que todas estas personas hermosas nos dicen. Únete, deja de discutir, sea amable, sé respetuoso. Todos comparten el mismo mensaje, por lo que podría ser una pista de que 2023 va a ser un desafío en este asunto. También Ea, como se le conocía anteriormente en la cultura sumeria, y que en las tablillas aparecía como Enki, que ya sabemos que es una nuna y que viene de la dinastía. Elena comenta: Ea no se acerca a la tierra, permanece en Nibiru, en esta nave, que me sacaron de la duda, en órbita de Saturno, porque no necesita hacerlo, tampoco quiere correr el riesgo de otra vez que le pongan adoración o que ahora peor con armamento se lo ejecuten. Tiene toda la razón. Thorhan no pudo comunicarse con el príncipe Ea, así es que dice, lo contacté yo misma. Al principio Ea no entendió por qué le pedí que le diera un mensaje orientado sobre esta fecha en particular para la humanidad. Hasta ahora que le expliqué que nosotros estábamos celebrando un nuevo giro completo de su planeta alrededor de su estrella, y dijo lo siguiente: cree en tu propio potencial. Si la tecnología médica que se le brinda le ofrece reactivar su propio potencial ya latente, esto es para su mayor bien. Si se le ofrece una tecnología médica para sumar y actualizar artificialmente su potencial, ya existente, activado o no, puede decidir si desea confiar en esa tecnología. O sea, ahí tú sabes si dices sí o dices no. Ahora sí que no te están forzando a que tomes las cosas. Y dice Elena: creo que Ea se refiere al miedo que rodea nuestro, ya saben qué, que trajo de vuelta, y que ahora se implementa en una nueva masa de tecnologías que va a ser médica y que fue producido en la luna. Y luego, haciendo puntos o puntualizando, diciendo que si se le ofrece probar esto médico, va a ofrecer curarlo o repararlo, o porque está latente y que está en nosotros, y sí o sí no queremos. Pero si esta tecnología se le suma algo extraño o artificial o algún químico, ofrece, entrecomillado, hacer una actualización. Incluso agregar elementos artificiales a lo que es el cuerpo, es posible que desee pensar primero si te beneficia o no, o si tiene una agenda. Entonces Ea trae de vuelta esa muestra adámica y se trata de una reparación.
no es algo creado de forma artificial o biológico que se va a implementar sí o no en el cuerpo. Es una clave de frecuencia, porque lo que está dentro de nosotros es una frecuencia. Y este plan en estos hilos que tenemos dentro del cuerpo trata sobre geometría dinámica holográfica. Este código de frecuencia activará lo que se bloqueó desde hace mucho tiempo. Se va a desbloquear el verdadero potencial de lo que nosotros tenemos en lo que sería aquí la Tierra. Ya va a activar lo que siempre estuvo ahí. No le va a quitar ni poner. Es un código de frecuencia holográfico, una fórmula muy compleja. Esta clave se está implementando en unas camas que se denominan de la medicina, y esto emparejará los elementos dañados y desconectados que tenemos nosotros por dentro y volverá a conectar sus límites rotos de hidrógeno. Esta clave está implementado en esto que van a entregar, que son estas pues cuestiones médicas, y volverá a emparejar lo que se desconectó o dañó. Conectará sus límites rotos de hidrógeno. Esta clave pues va a implementar cuando ya salgan estas cuestiones de medicina y esto volverá a conectar los límites. Y dice lo siguiente: disculpas de no haber podido regresar antes, pero tuve que esperar a que Enlil perdiera esa custodia en este planeta. Le devolví Saturno a lo que es los que trabajan con Thor Han aquí en la Tierra, y estos acuerdos se firmaron en Mimas. Las antiguas razas de constructores que se manifiestan nuevamente este año se van a revelar. Dile a los humanos de la Tierra que los amo incondicionalmente. Dice Elena aquí, él realmente lo hace. Ea ama a la humanidad de forma incondicional. De lo contrario, le hubiera valido queso volver a venir. Ni siquiera tuvo que hacerlo, pero decidió regresar de todos modos en el deseo de reparar un karma. Ea tiene dignidad y honor. Regresó tan pronto como pudo. Pues yo creo que se tardó muchísimo, ¿eh? Una vez que Enlil finalmente perdió la batalla y la custodia de lo que es este planeta. Ea regresó al mismo tiempo con los que les denominan Seeders, por las mismas razones. El sistema Sol es gratuito. Ea regresó para escribir los errores de los miembros de su propia familia, los mismos que lo echaron hace mucho tiempo, y a pesar de saber que los Anuna tienen un mal nombre aquí en este planeta. Enlil y su fracción causaron daños tremendos hasta el día de hoy. Y Marduk y Ninuntaj, todos estos protagonistas regresivos, han sido sacados de este lugar. Ea regresó, sin embargo, sabiendo que sería odiado porque lleva este nombre, Anuna. Sabía que su nombre sería destrozado, sabía que lo escupirían, pero le valió gorro. Regresó porque quería recuperar el código de frecuencia de la plantilla de lo que debería ser original, para volver a emparejar por una resonancia cuántica de lo que nosotros traemos por dentro y que había sido bloqueado. Si alguien supiera cómo hacer esto, era él, y solo podría hacerlo. El karma en el nombre de los Anuna ahora se ha borrado de lo que es esta cuestión de las estrellas. Ea te ama, e incluso a los que los odian.
Él también los ama. Así de sabio, antiguo y elevado es. Aquí está el ser increíble que estoy orgullosa y humilde de llamar amigo. Así dice Elena. También está Jehan Eriedon, el hermano de Thor, estudiante. Jehan es el hermano menor de Thor Han, ya lo sabíamos, que en realidad está estudiando en estas naves de los Seeders en nuestro sistema, cerca de Ganímenes. Es una gran oportunidad para que él complete su conocimiento de lo que vendría siendo nuestra historia terrestre. Jehan está aprendiendo mucho con ellos sobre diferentes aspectos de la terraformación, cómo fue la vida, la formación, qué onda con esto. Y realmente se está divirtiendo aquí. Dan Willis, que es uno de los amigos de Elena, y yo hemos estado trabajando muy duro con él para obtener respuestas a muchas preguntas, preparando una serie de videos, fíjense nada más, que ojalá y sí salgan, sobre diferentes aplicaciones de los cristales. Y yo les traje dos muy interesantes. El mensaje de Jen para la humanidad es el siguiente: concéntrense en las capacidades de los cristales y la energía de punto cero. Es gratis, es simple, está presente a nuestro alrededor y será la caída de los amos que hicieron estas barbaridades con los humanos. La clave del futuro es el amor, porque el amor se abre a infinitas posibilidades. Por último, las palabras que comenta Elena dice lo siguiente: este año será muy especial. Si tuviera un deseo personal, no sería para mí, sino para todos ustedes. Y yo también comento que es lo que yo querría también para todos los demás, para que se dejen de tonterías y se enfoquen donde debería estar el foco. Corresponde a estos humanos de la Tierra finalmente recuperar su poder y unirse. Y lo único que une en todo este universo es el amor. La frecuencia del amor une todas las cosas. No estamos hablando de un amor de pareja, no seamos limitados. Estamos hablando de un todo. El amor no es solo un sentimiento, se transcribe como tal en el comportamiento y en la experiencia humana. Pero es mucho más que un sentimiento. Lo que genera este sentimiento es una frecuencia. Y es una frecuencia que une al universo de corazón a corazón. Desde el corazón de una célula hasta el corazón de otra célula. Desde el corazón de un átomo hasta el corazón de otro átomo. Del corazón de un ser humano al corazón de otro ser humano. Desde el corazón de un ser humano hasta el corazón de un planeta y el corazón de una estrella, el corazón de una galaxia, el corazón del universo. El amor une todos los corazones. Y dice ella, finalizando con su mensaje: deseo que tomemos esta llave que es amor y que abramos la puerta de nuestro hermoso futuro o nuestro futuro hermoso. Y bueno, espero que se haya entendido todo su mensaje, que no nos hayamos perdido nada. Son muchos, la verdad, de esta tropa de Thor Han. Y que pues estamos viendo que ellos lo que menos quieren es ser adulados y de ninguna manera que los tratemos como hermanos, como si fueran superiores a nosotros, que no lo son. Y que ahí está, cuando la gente malinterpreta o estuvo siendo contactada por fracciones negativas y ahora se vuelve todo lo que diga Elena, muchos de ustedes, para ahora corregir el camino de que siempre sí estaban con los buenos de la historia. Y bueno, hasta aquí yo te dejo este programa. De mi parte es todo. Esta fue Princesa Gary. Que tengas buen día, buena tarde, buena noche, donde quiera que te encuentres. Gracias por suscribirte, por darle click a la campanita y dejarme en la caja de los comentarios tu comentario. Abur. Hasta luego.